Muy buenas tardes. A continuación, nos disponemos a dar el parte médico del comportamiento del COVID-19 en nuestro estado de Yucatán. Doctor Isaac. Gracias, secretaria. Buenas tardes. En el parte médico de este jueves 23 de julio informamos 6.350 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 249 nuevos contagios de coronavirus, 93 en Mérida, 44 en Ticul, 26 en Valladolid, 21 en Temozón, 12 en Tecash, 7 en Canacín y Peto, 5 en Izamal, 3 en Maxcanú, Motul y Humán, 2 en San, Jalachó, Opichén, Zacalum, Tixcocop y Tixpehual, 1 en Concal, Cuncunul, Maní, Muna, Oxcuzcap, Progreso, Santa Elena, Teabo, Timucuy, Tixmehuac, Tzucacap y Huayma, y un foráneo. En total, ya son 8.062 casos positivos, 94 de los cuales son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 4.431 personas contagiadas de coronavirus, que viven en 1.102 en la zona norte, 1.262 en la zona oriente, 450 en la zona centro, 695 en la zona sur y 922 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 35 fallecimientos. Son 26 hombres y 9 mujeres de un rango de edad de 3 años a 86 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, tabaquismo e inmunosupresión. 20 de ellos residían en Mérida, 3 foráneos, 2 en Valladolid, 2 en Progreso, 1 en Chemash, Concal, Jalachó, Canacín, Muna, Tequit, Tecom y Tinum. En total, son 917 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 8.062 casos confirmados, 340 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 455 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de un mes a 98 años. Hasta aquí el reporte, señor secretario. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 23 de julio. El porcentaje de ocupación de cuidados intensivos COVID y no COVID es del 55.9% y está en ascenso. El porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total COVID más no COVID es del 52.4% y está en ascenso. El incremento de las admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en descenso. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en descenso y en color naranja. La positividad de los casos está en ascenso y es del 48%. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Esto quiere decir que continuaremos en la ola 1 de reapertura económica. Se han implementado nuevas medidas tendientes a reducir el contacto social innecesario, las fiestas y las reuniones sociales, y así reducir el avance de los contagios. Estas medidas son las siguientes. 1. La Secretaría de Seguridad Pública implementa un operativo en todo el estado para evitar la circulación vial a partir de las 10:30 de la noche y hasta las 5 de la mañana, excepto en los municipios costeros, que se implementará a partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Este operativo aplicará para todos los tipos de vehículos, excepto para vehículos de emergencia, traslados a unidades médicas, compra de medicamentos y traslados del personal de salud. 2. Los negocios no esenciales deberán cerrar a más tardar a las 6 de la tarde y deberán permanecer cerrados los sábados y los domingos. En cuanto a los restaurantes, de lunes a viernes cerrarán como máximo a las 10 de la noche y los sábados y los domingos solo podrán operar en la modalidad de servicio a domicilio, para llevar o mediante plataformas. En el caso de los negocios esenciales, serán sus propios administradores los responsables de ajustar los horarios laborales para que sus trabajadores tengan su salida a tiempo antes de los cierres viales ya mencionados. 3. Se cierran todas las marinas y se ordena el inmediato regreso de todas las embarcaciones recreativas para estar en tierra, y se prohibirá el uso de cualquier vehículo acuático con motor, excepto las dedicadas a la pesca ribereña. Se le recuerda a la gente que se encuentra en los puertos que al transitar por las playas el uso de cubrebocas es obligatorio. 4. El restablecimiento de la ley seca en todo el estado. El día lunes se analizarán los indicadores de los próximos días y no se descarta implementar medidas adicionales. Se ha puesto en marcha un programa estatal de reforzamiento a la protección de la salud que se sumará al combate al coronavirus, focalizando la prevención con la presencia de brigadas de Amigos por la Salud en los municipios y colonias y comisarías
que presentan una tendencia a la alza en el número de personas contagiadas. A la presencia de las brigadas especiales Amigos de la Salud, se sumaría la instalación de módulos itinerantes para la toma de muestras para la detección oportuna de coronavirus y la implementación de un sistema de rastreo oportuno vía mensaje SMS y llamadas telefónicas a los últimos contactos de las personas que al ser diagnosticadas con coronavirus deseen cooperar proporcionando esta información. Muchas gracias.